Penal Internacional, doctor Eduardo Montealegre Linet, fiscal general de la Nación, señores consejeros de Estado, señores magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, señores magistrados del Consejo Nacional Electoral, señores ex magistrados y ex presidentes de la Corte Constitucional, señores y señoras asistentes presenciales de este diálogo constitucional para la paz, señores televidentes e internautas que nos acompañan. En su informe de 2004 al Consejo de Seguridad sobre el Estado de Derecho y la Justicia de Transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, el secretario general de Naciones Unidas sostenía que, si bien la comunidad internacional está obligada a intervenir directamente para proteger los derechos humanos y la seguridad de las personas en situaciones en que un conflicto ha impedido el imperio de la ley en el plano interno o se ha desvirtuado a la larga sin ninguna, medida dos de carácter temporal o externo podrá sustituir un sistema de justicia nacional que funcione debidamente. Es fundamental que la legislación esté en consonancia, sin embargo, con las normas internacionales de derechos humanos y obedezca a las necesidades y realidades presentes en nuestro país. La comunidad internacional debe aprender, continúa el secretario general, a no recurrir a fórmulas únicas, iguales para todos, y a no importar modelos extranjeros para fundarnos, en cambio, en la evaluación, la participación y las necesidades y aspiraciones de los propios países. Tengo a mi cargo esta tarde en formular una introducción a los temas que en detalle desarrollarán el señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, el señor exfiscal de la Corte Penal Internacional, el doctor Luis Moreno Campo, y el doctor Humberto Sierra Porto en su calidad de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta introducción entonces será simplemente una anotación muy breve y sucinta a efectos de determinar el contexto en que quisiéramos se diera justamente el debate de la tarde de hoy. Cuando nos referimos al control judicial, nos referimos a la facultad que tienen los tribunales en su novísima naturaleza democrática de órganos de control y garantía de revisar un acto del legislativo o del ejecutivo asumidos por Luigi Ferrajoli como órganos de administración con el fin de determinar si contradice una norma de mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico vigente. El fundamento de ese control no es la autoridad del juez, es la legitimación que deriva de la voluntad del pueblo que lo reviste de ella. La razón de ser del control judicial no es otra que el respeto a los principios democráticos y a la existencia de pesos y contrapesos que limiten esos poderes. Nuestra cultura ha construido con la dinámica del consenso los estándares que deben ser respetados como un conjunto de mínimos que garanticen la supervivencia de la especie humana en condiciones de inobjetable dignidad. Ese es el parámetro que sustenta que surgen de la necesidad de mantener vivas las obligaciones que adquieren los Estados, tal como se materializa en la responsabilidad derivada del incumplimiento de tales obligaciones, extendiéndola inclusive a los individuos cuando el Estado no quiera o no pueda sancionarlo en forma debida frente a la comisión de un crimen internacional. Los sistemas de protección del ser humano, regionales o universales, se rigen por principios de subsidiariedad y complementariedad, que implica que el primer responsable en garantizar, proteger, investigar, sancionar y reparar las conductas contrarias a los derechos de sus asociados son los mismos Estados. Por esa razón, para evitar la responsabilidad internacional,
Estos deben actuar respetando los mencionados estándares mínimos a los que se ha comprometido no solo con sus asociados, sino con la comunidad internacional. Este diálogo constitucional para la paz abre la posibilidad de plantear reflexiones sobre lo que hemos dado en llamar control judicial internacional y que las implicaciones que puede tener para las circunstancias actuales de nuestro país, asumiendo como contexto para ello el proceso de justicia transicional que construye Colombia y que busca poner fin a lustros de violencia generalizada, caracterizando la voluntad popular y canalizándola por cauces democráticos, contribuyendo de esta forma a la consolidación de nuestro Estado constitucional de derecho. Para cumplir con ese fin, nos referiremos al control judicial en el derecho penal internacional, al control de convencionalidad en la Corte Interamericana y a la realidad y perspectiva del proceso de paz en Colombia, recurriendo durante la presentación a casos y experiencias puntuales. Derecho penal internacional. ¿Será este un control judicial o un mecanismo de lucha contra la impunidad? Las Cortes Penales Internacionales tienen una competencia complementaria, hemos dicho, que se presenta fundamentalmente en casos en que el Estado no investigado no puede o no quiere investigar crímenes que constituyen genocidio, crímenes de guerra o lesa humanidad. La sanción penal contra el individuo no constituye un examen de atribución de responsabilidad internacional del Estado. Nos preguntamos, ¿podríamos entonces catalogar el rol del Estado penal, del derecho penal internacional, como un ejercicio de control jurisdiccional internacional? Al tomar medidas que permitan la determinación de responsabilidades individuales, las Cortes Penales Internacionales ejercen necesariamente un control sobre la situación del Estado para determinar si hay crímenes internacionales que deban ser juzgados. En el caso colombiano, el informe preliminar de la Corte Penal Internacional de noviembre de 2012 señaló lo desafiante de nuestra situación, que no admite comparación. Es diferente a la de otros países que han acusado grave criminalidad en términos de criminalidad despótica, una anormalidad excepcional, porque en Colombia se han dado investigaciones y sanciones ejemplarizantes de muchos de esos crímenes. De esta suerte, una acción posterior por parte del CPI, de la CPI, con fundamento en la efectiva sanción de esos crímenes, podría solo sobrevenir con criterios como la de la falta de disponibilidad del sistema judicial nacional o un colapso sustancial del mismo que imposibilite al Estado adelantar el juicio. Control difuso a través de la obligación de juzgar y extraditar y la jurisdicción universal. Aut dedere aut judicare. El control judicial internacional en materia penal no se agota en las Cortes Internacionales. Hay dos conceptos análogos que se asemejan en cuanto a su función, pero que tienen diferencias conceptuales importantes que vale la pena señalar: la jurisdicción universal y el principio aut dedere aut judicare, adaptación moderna de una frase utilizada por Grocio, que es el deber de los Estados de juzgar o extraditar, que implica dos obligaciones. Primera, se prohíbe a los Estados proteger a un individuo que haya cometido crímenes de lesa humanidad, de guerra o genocidio, entre otros. Y dos, se le exige ejercer su jurisdicción, que en algunos casos puede incluir jurisdicción universal sobre una persona sospechosa de crímenes de las categorías especializadas, o de lo contrario, extraditarla a un Estado que esté dispuesto y pueda juzgarlo o remitirlo a una Corte Penal Internacional con jurisdicción sobre el individuo y el crimen cometido. Jurisdicción universal. Por otra parte, la jurisdicción universal es la posibilidad de que una Corte Nacional juzgue personas por crímenes cometidos fuera de su territorio. Es el supuesto del famoso caso Pinochet, fallado en 1998 por la Cámara de los Lores en Inglaterra, en la que se hizo un control que se debatía
entre la inmunidad y la protección de los derechos humanos. El jefe de Estado fue declarado por primera vez responsable ante una corte nacional por actos de tortura durante su régimen. Fue un hecho sin precedentes que generó dudas frente a la complementariedad que pueden tener las cortes nacionales respecto a los tribunales internacionales y ocasionó polémica sobre la obligación de investigar y sancionar frente a las inmunidades de un jefe de Estado. Este caso dejó, sin embargo, una advertencia esperanzadora: que tiemblen los tiranos. Cuando hablamos de responsables por crímenes internacionales, hay diversos niveles de medidas o controles judiciales. Los Estados tienen la obligación de juzgarlos y sancionarlos y extraditarlos y entregarlos a una corte penal que juzgará, pero en todo caso en un engranaje judicial internacional que persigue el fin de combatir impunidad desde diversos niveles. Control judicial internacional en materia de derechos humanos, control de convencionalidad. Hagamos una breve referencia al control concentrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el ámbito regional, el sistema interamericano de derechos humanos, además de los asuntos relacionados con presuntas violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, ejerce un control judicial denominado control de convencionalidad, en el que se concreta el principio internacional que exige a los Estados no excusar el cumplimiento de sus obligaciones internacionales con fundamento en su derecho interno. En virtud de los principios de buena fe y pacta sunt servanda, los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tienen la obligación de compatibilizar su ordenamiento jurídico nacional con las obligaciones emanadas de dicho instrumento internacional, dándoles un efet utile al tratado mediante la adecuación del derecho interno, de modo que la omisión a este deber por parte de los jueces constituye un hecho generador de responsabilidad internacional para el Estado. Antecedentes inmediatos del control de convencionalidad. En el año 2006, al resolver el caso Almonacid Arellano contra Chile, la Corte estableció que el Poder Judicial chileno aplicó una norma que tuvo como efecto el cese de las investigaciones y el archivo del expediente de la ejecución extrajudicial del señor Almonacid Arellano, dejando en impunidad a los responsables. Cuando la función legislativa falla en su tarea de suprimir o adoptar leyes contrarias a la Convención Americana, la función judicial permanece vinculada al deber de control y garantía y debe abstenerse de aplicar cualquier normativa contraria a ella. El Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El novedoso caso de las masacres de Mozote contra El Salvador. En el reciente caso de la masacre de Mozote contra El Salvador, la Corte Interamericana hace por primera vez control sobre medidas de transición y amnistías, dando como resultado la justificación de algunas leyes de amnistía en conflictos armados no internacionales para posibilitar el retorno a la paz dentro del marco del derecho internacional humanitario. Esta posibilidad, obviamente, no es absoluta ni incondicionada, porque el Estado debe investigar y juzgar crímenes internacionales. La Corte Interamericana reitera esa presencia de un mínimo que no puede soslayar el Estado, y es la impunidad total. Es fundamental entender que las decisiones de la Corte han sido diversas en esquemas transicionales, con fundamento también en los supuestos fácticos de cada uno de los casos. De este modo, no resulta contradictoria la prohibición e ineficacia absoluta de las autoamnistías en el caso de Barrios Altos contra Perú por generar impunidad, con la posibilidad de amnistías en salidas negociadas al conflicto de Mozote, entendiendo, sin embargo, que no pueden traducirse en impunidad
para los perpetradores de crímenes internacionales con ocasión del fin del conflicto. De nuevo vemos cómo se va esgrimiendo caso a caso una nota común: la impunidad como línea roja que ninguna medida transicional puede pasar, sea este el resultado de una decisión unilateral como las autoamnistías o una decisión democrática en el marco de un proceso de negociación. Hay un punto que quisiera denotar y es el voto razonado de 5 de los 7 jueces de la Corte en la decisión de las masacres de Mozote, en la que se hacen precisiones respecto de leyes de amnistía en relación con el deber de investigar y sancionar graves violaciones a los delitos, a los derechos humanos. Las aclaraciones de los jueces se hacen en abstracto, lo que podría interpretarse como respeto a los límites de su poder de control judicial que se contraen al análisis de casos concretos presentados por las víctimas ante el sistema interamericano. Conforme a la doctrina aquí elaborada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en situaciones de tránsito de un conflicto armado hacia la paz, puede que un Estado no logre materializar plenamente, en forma simultánea, los distintos derechos y obligaciones contraídos internacionalmente. No se puede conferir a ninguno de esos derechos y obligaciones un carácter absoluto, siendo legítimo que se ponderen de manera tal que la plena satisfacción de unos no afecte en forma desproporcionada e injustificada la vigencia de los demás. Control de convencionalidad difuso. En relación con la obligación de realizar un control de convencionalidad antes explicada, veamos dos ejemplos en estados latinoamericanos que han aplicado medidas conforme a lo dispuesto por la Corte Interamericana: Argentina y Uruguay. Argentina. En la sentencia de 2005 de la Corte Suprema de Justicia, en el caso Simón, hizo un control de convencionalidad con la jurisprudencia interamericana, en particular la del caso Barrios Altos contra Perú, y declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida por impedir la investigación y sanción de los responsables por graves violaciones de derechos humanos, toda vez que en este caso se debió aplicar la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada por su connotación en el derecho internacional. Uruguay. Entre tanto, en Uruguay ha estado vigente desde 1986 la ley de caducidad que admitió a militares y policías que participaron en la represión, lo que condujo a la impunidad de los crímenes cometidos entre 1973 y 1985, con la intención de cumplir con las medidas ordenadas por la Corte Interamericana en el fallo del caso Hellman contra Uruguay. Se intentó modificar dicha ley mediante una ley interpretativa en el 2011 que estableció mecanismos para investigar algunos de estos crímenes, convirtiendo en imprescriptibles los delitos ocurridos durante la dictadura. Este año, dicha ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en febrero del 2013, con el argumento de que la ley interpretativa cuestionada violaba el principio de irretroactividad establecido en la Constitución Nacional. No era posible hacer efectivos los mecanismos que disponía la ley frente a la desaparición forzada ni frente a los crímenes de lesa humanidad, porque estaban siendo aplicados después de la ocurrencia de los hechos objeto del caso. Al respecto, la Corte Interamericana estableció que si bien las medidas del Estado uruguayo estaban orientadas al cumplimiento de la sentencia, la decisión de la Corte Suprema fue un obstáculo para la investigación de violaciones de derechos humanos, pues aunque la motivación estuvo basada en parámetros de la Corte Interamericana, los efectos que se generaron fueron diferentes a los deseados. Control judicial internacional difuso en Colombia. Podemos ir concluyendo con la sistematización de aspectos que se hacen recurrentes a lo largo de lo expuesto. Hay diversos tipos de control judicial que se presentan, tanto en las instancias internacionales como son las Cortes de Derechos Humanos y las Cortes Penales Internacionales, así como en las jurisdicciones de otros países a través de figuras como la Jurisdicción Universal
o el control de convencionalidad difuso. En materia de derechos humanos, los tribunales internacionales surgen para garantizar y proteger los derechos de los individuos frente a las violaciones que se puedan cometer al interior de los Estados. Es un control judicial en sentido estricto, subsidiario, respecto de las acciones del Estado, sin importar si las violaciones han sido cometidas en cualquiera de sus órganos, por cualquiera de sus órganos o agentes, o incluso por terceros, especialmente grupos al margen de la ley. El control del derecho penal internacional es un control judicial internacional si se tiene en cuenta que la selección de los casos se hace con un análisis previo de la situación de cada país, evaluando las acciones que se han realizado por los órganos del Estado. El control judicial internacional también abarca una obligación del Estado de hacer un control judicial internacional difuso a través de figuras como el control de convencionalidad que plantea la Corte Interamericana, aplicando estándares internacionales en la jurisdicción interna con el objetivo de garantizar el efectivo goce de los derechos y la realización de la justicia como un valor democrático insustituible. El caso de Colombia, al igual de cada uno de los casos de transición, es único en su especie. Es un conflicto que ha tenido una extensa duración en el cual, en casos recurrentes, ya se desdibuja el límite entre víctimas y victimarios, en el cual tenemos actores del conflicto de diversos orígenes, pero también medidas del gobierno de diversa índole. Es importante que nuestro país acuda a las experiencias que le han dejado los diversos intentos por alcanzar la paz y, con base en ellas, maximizar los recursos que conduzcan a la eficacia en la protección de los derechos que definen la justicia como sedimento de una paz estable y duradera. Esta es la dimensión de nuestra responsabilidad. Este es el horizonte de nuestra esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rojas Ríos. A continuación, tenemos la presentación del señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien presenta una disertación sobre los estándares internacionales y el actual proceso de negociación de paz. Bienvenido, señor Procurador. Señor Presidente de la Corte Constitucional, señores magistrados de la Corte Constitucional, señores magistrados del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, doctor Edgardo Maya, ex Procurador General de la Nación, señoras y señores. Los estándares internacionales y el marco jurídico para la paz. La jurisprudencia, la doctrina e instrumentos de derecho internacional, tales como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los convenios de Ginebra, la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja permiten concluir que existe una clara obligación internacional para los Estados de investigar y sancionar judicialmente a los responsables de crímenes internacionales y de conductas violatorias de los derechos humanos. De igual forma, se advierte que dicha obligación es independiente de lo establecido por el derecho interno de cada Estado y que incluso las normas constitucionales
expedidas por los estados en contra de esta regla le generan responsabilidad internacional al estado en cuestión. De igual forma, se observa que un marco de justicia transicional no legitima al estado para sustraerse del cumplimiento de estas obligaciones internacionales, aun cuando su aplicación pueda ser atenuada o flexibilizada para obtener la consecución de una paz que a su vez lleve a que cese la comisión de los mencionados crímenes. En este orden de ideas, es saludable la sentencia de casación de la Corte Suprema de Justicia del 11 de septiembre de 2013 y por medio de la cual se ratifica la condena por los delitos de homicidio en persona protegida, homicidio agravado y terrorismo contra integrantes de la FARC por hechos sucedidos el 20 de febrero del 2005, cuando subversivos integrantes del bloque oriental de la FARC detonaron una carga explosiva en el Hotel Acapulco de la Inspección de Policía de Puerto Toledo, municipio de Puerto Rico, en instantes en que por el lugar circulaba personal del ejército, causando la muerte a personas civiles y de miembros de la fuerza pública. Medidas judiciales y extrajudiciales que pueden aplicarse en un contexto de determinación del conflicto armado en el marco de la justicia transicional en Colombia. Si se aplican los estándares internacionales de la justicia transicional, es posible en un proceso de paz resolver las tensiones entre el derecho a vivir en paz y los derechos de las víctimas. La Corte Constitucional, por medio de la sentencia C-370 del 2006, consideró exequible el mecanismo de justicia transicional adoptada por medio de la Ley 975 de 2005 y por medio de la cual se dispuso que los autores de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario que se desmovilizaran en el marco de un proceso de paz o individualmente podrían postularse a los beneficios consagrados en dicha ley si se comprometían a decir toda la verdad sobre los crímenes cometidos, reparaban a las víctimas y se sometían a penas de prisión entre 5 y 8 años. La resolución sobre el derecho a la verdad 2005-66 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas resalta la necesidad imperativa de que la sociedad en general reconozca el derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos, así como a sus familias en el marco del sistema jurídico interno de cada estado, de conocer la verdad sobre esas violaciones, en particular la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias relacionadas con la violencia. Asimismo, la resolución 2005 del 66 de la citada comisión reitera que cada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron mediante violaciones masivas o sistemáticas a la perpetración de esos crímenes, y agrega que el ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones. La justicia transicional colombiana debe garantizar que las personas incursas en graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario
sean investigadas, juzgadas y que cumplan penas privativas de libertad aceptables en un marco de justicia transicional. Doctor Eduardo, no lo había visto. Los saludo. La justicia transicional. La justicia transicional colombiana debe garantizar que las personas incursas en graves violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario sean investigadas, juzgadas y que cumplan penas privativas de libertad aceptables en un marco de justicia transicional. El gobierno debe garantizar que no se incurra en impunidad total. En esta medida debe abstenerse de propiciar que solo sean investigados algunos crímenes, algunos criminales, y que la pena imponible sea suspendida. El conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad define la impunidad como la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y en caso de ser reconocidas culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas. El conjunto de principios de la impunidad dispone también que impunidad constituye una infracción a de las obligaciones que tienen los estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que las personas sospechosas de responsabilidad penal sean procesadas, juzgadas y condenadas a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación de los perjuicios sufridos, de garantizar el derecho inalienable a conocer la verdad y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichos hechos. La resolución sobre impunidad 2005-81 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas estima que los estados deben enjuiciar o extraditar a los autores, incluidos los cómplices de delitos internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la tortura, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, para llevarlos ante la justicia, y exhorta a todos los estados a que tomen medidas eficaces para cumplir estas obligaciones. Es de anotar que el conjunto de principios es categórico al establecer que incluso cuando tengan por finalidad crear condiciones propicias para alcanzar un acuerdo de paz o favorecer la reconciliación nacional, la amnistía y demás medidas de clemencia tienen límites. Es importante tener en cuenta que la señora Navi Pillay, alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó que de acuerdo con el derecho internacional no se pueden otorgar amnistías para crímenes graves y que el Estatuto de Roma también así lo indica. Ni para genocidios, ni para crímenes de lesa humanidad, ni para crímenes de guerra. Agrega que según los parámetros de la ONU no puede haber impunidad para crímenes graves por causa del derecho de las víctimas a la justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sido enfática en afirmar que la amnistía e indulto no proceden por graves violaciones a los derechos humanos. Me remito a la cita que acaba de hacer el doctor Alberto Rojas en lo relativo al caso Barrios Altos
contra el Estado de Perú, al caso Mozote contra el Estado de Salvador y al caso Almonacid contra el Estado chileno. Los requisitos y los límites de los criterios de selección y priorización señalados en el Acto Legislativo 1 del 2012. El establecimiento de criterios de priorización de casos o la priorización como tal es respetuosa de las obligaciones internacionales suscritas por Colombia. En tanto, permite darle prelación en los esfuerzos de la justicia a los delitos de mayor trascendencia social. Y de hecho puede ser una decisión de política criminal o una opción propia de la autonomía de la Fiscalía, semejante a la prelación del trámite y fallo que la rama judicial le otorga a determinados asuntos. Asimismo, los criterios de priorización y selección son aplicados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el mayor grado de responsabilidad de los victimarios. Bastaría con recordar el caso de Omar al-Bashir o de Tomás Lubanga, presidente de Kenia y de Sudán, respectivamente. Sin embargo, es preciso reiterar que pese a la viabilidad de los criterios de priorización y selección, no es posible que el Estado renuncie a la investigación y al ejercicio de la acción penal respecto de crímenes de lesa humanidad, genocidios y crímenes de guerra. La renuncia a investigar y sancionar por estos crímenes no resulta acorde con los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de protección de los derechos humanos, de no permitir la impunidad de los crímenes internacionales y de garantizar la dignidad de las víctimas, sus derechos a la igualdad, el debido proceso, el acceso a la justicia y principalmente sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, si bien está de acuerdo con la necesidad de priorizar las investigaciones, también ha advertido en su reporte intermedio sobre Colombia que en la evaluación de admisibilidad, dice el informe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, ha evaluado si los posibles casos que investigaría son o serían admisibles debido a la existencia de actuaciones nacionales pertinentes. No obstante todo ello, es sin perjuicio del deber más amplio de los Estados de ejercer su jurisdicción penal sobre los responsables de crímenes internacionales. Por lo tanto, la priorización de casos para determinar la admisibilidad de la Corte Penal Internacional no debe conllevar impunidad por otros crímenes. Hasta aquí la cita del informe de la Fiscalía o del reporte intermedio sobre Colombia. Por otra parte, la Corte Penal Internacional tiene una jurisdicción complementaria y subsidiaria a la jurisdicción colombiana competente para juzgar crímenes de lesa humanidad, genocidio y los crímenes de guerra en los casos en que el Estado no puede o no quiere investigar ni sancionar a los responsables de estos crímenes. El Estatuto de Roma es explícito al disponer la competencia de la Corte Penal Internacional cuando el Estado en cuestión haya decidido no incoar acción penal contra la persona de que se trata o que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no puede realmente hacerlo. Me remito al numeral 3 del artículo 20 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, el cual es categórico, pero aquí ya me están sacando la tarjeta roja. Y le pido, señor presidente, moderador, 10 minutos. En consecuencia, es importante observar que en la medida que el marco jurídico para la paz contiene disposiciones que pretenden sustraer de responsabilidad penal
a los integrantes de la FARC, EP y de otras bandas criminales, la Corte Penal Internacional podría intervenir en Colombia. La potestad del Estado para centrar la investigación, el juzgamiento y la sanción de los crímenes contra los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. De conformidad con el derecho internacional humanitario y con la interpretación autorizada que del mismo hace el Comité Internacional de la Cruz Roja y también según lo establecido en las normas consuetudinarias pertinentes, los Estados están obligados en todo momento, incluso dentro del marco de un mecanismo de justicia transicional, como el que motiva el acto legislativo demandado, a investigar y castigar penalmente a los responsables de cometer graves infracciones al derecho internacional humanitario, es decir, a los responsables de crímenes de guerra, y en el mismo sentido que los responsables de esta clase de delitos no pueden beneficiarse de amnistías o indultos. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en un estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario, recuerda que el artículo común 4950, 129, 146 de los convenios de Ginebra establece la obligación para los Estados partes de tomar todas las oportunas medidas legislativas para determinar las adecuadas sanciones penales que se han de aplicar a las personas que hayan cometido, dado la orden de cometer una cualquiera de las infracciones graves al derecho internacional humanitario. Es importante resaltar que en el estudio citado los expertos llegaron a la conclusión que es norma de derecho consuetudinario, fuente del derecho internacional, la siguiente: los Estados deberán investigar los crímenes de guerra posiblemente cometidos por sus ciudadanos o sus fuerzas armadas, así como en su territorio, y encauzar si procede a los imputados. Deberán asimismo investigar otros crímenes de guerra que sean de su competencia y encauzar si procede a los imputados. A veces se invoca como justificación de eventuales indultos o amnistías lo dispuesto en el artículo 6, numeral 5 del protocolo 2 adicional de los convenios de Ginebra, instrumento también ratificado por Colombia, de conformidad con el cual la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de la libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado. Al respecto, es claro que con base en esta norma no es posible otorgar amnistías e indultos al finalizar los conflictos armados cuando se trate de crímenes de guerra cometidos en desarrollo del mismo. La CICR es categórico al afirmar que no es posible amnistiar ni indultar las infracciones graves a los convenios de Ginebra, es decir, los crímenes de guerra. En este sentido, especialmente ha dicho, cuando hayan cesado las hostilidades, las autoridades en el poder se esforzarán por conceder la amnistía más amplia posible a quienes hayan participado en un conflicto armado no internacional o a las personas privadas de la libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, salvo a las personas sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra o que estén condenadas por ello. Por lo que se refiere al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es claro que esta jurisdicción no tiene que inadmitir un asunto simplemente porque un Estado adopta la decisión jurídico-política, por ejemplo, a través de una reforma constitucional, de ni siquiera investigar determinados genocidios, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, en atención a la reiteración o características externas de la conducta o al grado de irresponsabilidad del sujeto activo de la misma, como es el caso del criterio del máximo responsable. Esto, sin perjuicio de la jurisprudencia y doctrina establecida en el sistema interamericano de derechos humanos, en el sentido de que el deber de investigar y juzgar violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario es parte esencial de la obligación estatal de garantizar los derechos humanos. Por consiguiente,
la adopción de la normatividad nacional vigente, incluyendo los actos reformatorios de la Constitución, como el acto legislativo, en todo caso, no puede ser invocada por el Estado como una excusa válida para justificar el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por medio de los convenios, los tratados y la costumbre internacional, los cuales se reconocen como fuente de las obligaciones internacionales, según lo dispuesto por el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, del que Colombia también forma parte. El hecho de que la legislación interna permita no investigar ni judicializar a quienes cometen crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidios, mediante amnistías, indultos, perdones judiciales u otros mecanismos semejantes, supone el incumplimiento de las obligaciones internacionales suscritas por Colombia, dado que el país podría ser tenido como responsable de dichas infracciones. Las preocupaciones que suscitaban el marco jurídico para la paz, debo advertirlo y reconocerlo, fueron en alguna medida atemperadas o neutralizadas por la decisión de la Corte Constitucional. Que si bien es cierto, declaró exequible las expresiones demandadas, decisión que, y lo digo en este escenario académico, si bien es cierto, no estuve de acuerdo, solicité la declaración de su exequibilidad, pero los criterios de interpretación obligatoria que plasmaron en la decisión aclaran la discusión que durante tantos meses tuvo al país en vilo. Hoy, mediante esa definición de la Corte Constitucional, se acaba la discusión jurídica. No hay discusión jurídica. Porque, aunque hubiera estado de acuerdo con el salvamento de voto del doctor Pinilla, como les dije, los criterios de interpretación plasmados allí definen de manera clara y transparente la discusión y las preocupaciones que han asistido a gran parte de la sociedad colombiana. Porque allí se exige la investigación, el juzgamiento y la sanción de toda grave violación a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y al Estatuto de Roma, que sean constitutivos de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, e imputarle a sus máximos responsables. En virtud de esta obligación, se deben investigar, juzgar y sancionar, y se refieren, nos remiten a los 16 modalidades de crímenes de guerra que están consignados en el Estatuto de Roma, a las 12 modalidades de delitos de lesa humanidad que están consignados en el Estatuto de Roma y a las 5 modalidades de genocidios que están en el Estatuto de Roma. Igualmente, establece como criterio la suspensión total de la ejecución de la pena no puede operar para las condenas como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. A la par que acoge un concepto amplio de máximos responsables para poder sancionar al mayor número de personas, incluyendo, entre otras, a quienes hayan dirigido, organizado o financiado la comisión de los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. En virtud de estos, de estas categorías se puede juzgar a los cabecillas, a los jefes de grupo, a los líderes intermedios que hayan participado en la comisión de dichos delitos. Igualmente, resalta que el Congreso, en el momento de elaborar la ley estatutaria, deberá tener en cuenta que no puede desconocer la obligación del Estado colombiano de investigar,
juzgar y en su caso sancionar las graves violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. De manera que en el derecho interno, así como en el derecho internacional, no hay discusión. Los autores de los delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra y de genocidio, no pueden beneficiarse de esas garantías que establecía el marco jurídico para la paz. Por eso, pretender acudir a otros escenarios internacionales es, en últimas, desconocer la absoluta claridad que en el derecho internacional y en el derecho interno, que existe en el derecho interno. No pueden ni amnistías, o mejor, no pueden ni referendos, ni asambleas constituyentes generar la impunidad de esta clase de delitos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Procurador. Ahora contamos con la participación del doctor Humberto Antonio Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia y hoy juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Sierra Porto presentará la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con los procesos de transición a la paz en la región. Buenas tardes, doctor Sierra. Con la que es. Muy buenas tardes. La intervención que me corresponde no es exactamente como ha sido anunciada, es una serie de reflexiones sobre el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos y los temas relativos a la justicia transicional, por supuesto, con el especial énfasis que debe tener el caso colombiano. Y lo digo y hago la precisión porque estoy en una situación un tanto sui generis, porque si bien soy parte de la Corte Interamericana para todos los efectos, para los casos colombianos no participo, con lo cual eso me da cierto margen de necesaria prudencia, pero también cierta libertad para poder opinar en mi condición de colombiano de alguna manera que normalmente no podría realizarse. Quiero iniciar saludando a nuestro presidente de la Corte Constitucional, el doctor Jorge Iván Palacio, al doctor Alberto Rojas, quien preside y modera esta sesión, a los demás ex-colegas, aunque siento siempre que son mis colegas de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, así como saludar al señor Procurador General de la Nación, al señor Fiscal General, doctor Eduardo, al doctor Luis Moreno, quien se encuentra en este panel, al doctor Edgardo Maya, ex-Procurador General de la Nación, a los magistrados del Consejo Nacional Electoral que están aquí presentes en pleno, que hay que reconocérselos, a todos los invitados extranjeros y a todos ustedes, a todas y a todos. Bien, la intervención que me corresponde la he dividido en tres grandes acápites. Un primero que hace relación a la jurisprudencia de la Corte Interamericana y particularmente una serie de precisiones conceptuales sobre el alcance de las competencias de la Corte Interamericana, habida cuenta de que el tema que nos sugirieron era los controles internacionales al proceso de paz. Entonces, digamos que para dar respuesta a esos controles internacionales creo que es necesario hacer una serie de precisiones que va a ser la primera parte de mi intervención. Una segunda que será relativa a la relación que tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos y el tema de la justicia transicional. ¿Cómo se ha referido el tema de la Corte al tema justicia transicional, al margen de los derechos de las víctimas, que ese vendría a ser el tercer estadio? El tercer tema sería los estándares y reglas de interpretación o aplicación establecidas por la jurisprudencia de la Corte relacionadas con la regulación de los derechos de las víctimas, principalmente. Esta última etapa, de alguna manera, me veo relevado por la excelente exposición que nuestro moderador realizó de manera preliminar, señalando un poco cuáles eran los límites conceptuales que establecía el derecho internacional y particularmente la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Muy bien, dicho esto, avancemos con el primer tema, y es el tema relativo a la jurisprudencia de la Corte
y las precisiones conceptuales o reflexiones previas que es necesario realizar. Yo quiero iniciar señalando, haciendo referencia a una anécdota que, o a una situación que siempre se los cuento yo a mis alumnos de primer año, para hablar de la relatividad del derecho y la importancia de tener claro qué es lo esencial. Y es una cita un tanto divertida de un libro que se llama Historia de la Estupidez Humana y que habla de una famosa secta religiosa que se llamaba la secta de los Scopsi, una secta que al parecer desde la época de los primeros años del cristianismo existía en la Rusia, por lo menos así lo dice ese libro, y era una secta que tenía una particular forma de entender las Sagradas Escrituras. Entonces entendía que pues el mensaje del cristianismo era bienaventurados los pecadores porque serán los primeros en ser salvados, algo así decía la escritura. Y entonces ellos tenían entonces como práctica llevar a extremo ese principio y tenían la idea de que entre más sean pecadores, más se hacían dignos de ser salvados y primero serían salvados. Y con ese principio cometían todo tipo de tropelías, desafueros, pecados, todo lo que consideraban que era indebido, y de esa manera intentaban verse de mejor forma, de ser privilegiados a la hora de ser salvados el día en que les correspondiese. Esto para decir cómo un libro y un texto, digamos un punto tan concreto en las Sagradas Escrituras, puede ser objeto de interpretaciones diversas, incluso contraevidentes y contrarias al propósito original. Me preocupa, y en este tipo de decisiones, y nosotros somos colombianos, somos muy afectos al derecho, dos abogados, tres opiniones, que tanta deliberación a veces nos haga perder el norte y el centro de este tipo de discusiones. Creo que es importante tratar siempre de mirar y acertar cuál es la razón de ser de este tipo de discusión y no quedarnos en las variantes interpretativas. Bien, lo primero es, para hablar de los controles y el alcance de la jurisprudencia y de la competencia de la Corte Interamericana, es necesario hacer mención a algo que ya aquí se ha dicho y es el tema del control de convencionalidad. Pero yo lo voy a decir de esta manera. El control de convencionalidad es una competencia que trasciende lo que le corresponde, las funciones que le corresponden a la Corte Interamericana, y eso es importantísimo. No se trata simplemente de qué es lo que puede hacer la Corte Interamericana al momento de juzgar las leyes o las conductas que se cometan o que se realicen en torno al proceso de paz, sino que también el control de convencionalidad tiene una variante que es aquí la más importante, y es otorga, empodera, da una serie de competencias a todos los funcionarios internos, al señor fiscal, al señor procurador, a todos los jueces del país, tienen una serie de obligaciones y de responsabilidades directamente derivadas de la Convención Americana y particularmente en torno al cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte. Cuando uno habla de la jurisprudencia de la Corte hay varios escenarios. Un primer escenario es aquellas sentencias de la Corte en las cuales Colombia es condenada, es parte del proceso, interviene y es condenada. Allí simple y llanamente tiene que cumplirse la parte resolutiva en los términos previstos en la parte emotiva y no hay ningún lugar a ningún tipo de precisión o aclaración diferente al cumplimiento de la parte resolutiva. Si hay dudas, se pueden hacer una sentencia aclaratoria, si no, en el incidente de cumplimiento, se va realizando la adecuación y la aceptación de la decisión de la Corte. El otro aspecto, que es el interesante, es qué sucede cuando la Corte Interamericana hace unas sentencias en las cuales Colombia no es parte, sino que se condenan a otros países, pero qué sucede con el valor, qué valor tienen las decisiones que se toman en esos otros casos. Casos que son de Chile, casos que son de Uruguay, casos que son de Costa Rica, a propósito de la aplicación y la comprensión de uno de los derechos, de la libertad de expresión, de las garantías judiciales, en fin, cualquiera de esas. ¿Cómo debemos aplicar? ¿Cuál es el valor que tienen esas sentencias en las cuales Colombia no es parte, pero se regula un tema que puede tener una similitud fáctica y normativa con un caso colombiano? Allí estamos en el campo del control de convencionalidad. Allí la Corte, la pregunta es, ¿qué valor tiene esas sentencias que ha hecho la Corte a propósito de unos derechos con casos que se puedan dar en nuestro país? La Corte, en ejercicio de sus competencias,
tiene unos controles que son multiniveles y son de los más interesantes. La Corte Interamericana, cuando estudia la responsabilidad de un Estado, hace un control normativo y fáctico. Normativo porque puede verificar la conformidad de la Convención con actos normativos tales como la Constitución misma, como es el caso de la última tentación de Cristo, de las leyes o de las demás normas de nivel administrativo. Y también puede hacer control de los actos, tales como las sentencias o de las conductas de la administración pública. Entonces, digamos que tiene una complejidad en cuanto a la competencia que ésta realiza. Pero además, con fundamento en la Convención y con fundamento en la jurisprudencia de la Corte, se ha señalado que la obligación de hacer respetar la Convención, que la obligación de que las normas internas sean acordes con la Convención, no solamente se realiza en los procesos que adelanta la Corte Interamericana, sino que también todos los jueces pueden utilizar los precedentes jurisprudenciales para, en los casos concretos, tomar unas decisiones que sean acordes con la Convención. Es decir, que un juez municipal, que el señor fiscal, que el señor procurador, tienen que utilizar los estándares y los criterios establecidos por la Corte Interamericana también para resolver los asuntos propios, a pesar de que se trate de sentencias en las cuales no se refieran directamente al caso colombiano. Es allí de lo más interesante de señalar sobre este particular. Otra precisión que de derecho interno colombiano para poder comprender el alcance de la justicia interamericana es el relativo a dos temas muy importantes, que es las reglas de incorporación de las fuentes del derecho internacional en el derecho interno previstas en el artículo 230 de la Constitución. Muy sencillo. El derecho internacional tiene una gran complejidad en materia de fuentes. Hay tratados, está la costumbre, están los principios, está el famoso soft law, están decisiones de distintos órganos internacionales, los informes de relatoría. En fin, hay una gran cantidad de fuentes en las cuales se expresan las decisiones del derecho internacional. ¿Qué valor se le da en el derecho interno a las distintas fuentes de derecho internacional? En la regla que se denomina regla de incorporación, de una manera muy elemental, viene a decir lo siguiente. En Colombia, las fuentes son las previstas en el artículo 230 de la Constitución. Constitución, ley, acto administrativo, fuentes principales, principios generales del derecho, doctrina, equidad, jurisprudencia, las otras fuentes que son fuentes subsidiarias o criterios auxiliares de interpretación. Para saber cómo se utiliza el derecho internacional en el derecho interno, qué valor tienen las distintas categorías del derecho internacional en el derecho interno, es necesario asimilar las fuentes del derecho internacional a alguna de las categorías del artículo 230. ¿Qué valor tiene la Convención Americana en el ordenamiento jurídico? Tiene valor de constitución, porque son parte del bloque de constitucionalidad. ¿Qué valor tienen las recomendaciones del relator especial de Naciones Unidas para la independencia judicial? Puede tener valor de doctrina o puede tener valor de jurisprudencia. ¿De qué dependerá? De la interpretación y de la aplicación que hagan los jueces en cada caso concreto. Ese punto es importante porque a la pregunta, ¿qué valor tiene la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el derecho interno? Ese es un aspecto que está por ser puntualizado. Es una de las tareas pendientes que tiene la Corte Constitucional, si se le da valor de convención o se le da valor de jurisprudencia. Hasta ahora, la interpretación que podríamos hacer es que se le ha dado valor de jurisprudencia y no se le ha dado el mismo valor que el que tiene la norma convencional, que fue la sentencia de la Corte Constitucional en la cual se decidió sobre la validez del tipo normativo de injuria a propósito de la aplicación del caso Kimmel al caso colombiano. El bloque de constitucionalidad es el tercer elemento. Control de convencionalidad, las reglas de incorporación y el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad, para los efectos prácticos, es muy sencillo. En Colombia, la Convención Americana es parte de la Constitución. Entonces, todo lo que se dice de jurisprudencia de la Corte Interamericana también es una jurisprudencia que es ilustrativa y necesaria para comprender los derechos constitucionales que se identifican con los de la Convención. Es decir, nuestra Constitución es amplia, generosa, y los derechos humanos establecidos en la Convención normalmente coinciden con el contenido expresado en la Constitución. Los jueces colombianos aplican con naturalidad y sin ningún proceso conflictivo las directrices o las decisiones que se toman por los tribunales internacionales que aplican
tratados que hacen parte de la Constitución, como es el caso de la Convención Americana. Bien, otra precisión conceptual también que es indispensable para comprender toda esta discusión en la cual estamos inmersos, es el relativo a el papel, la funcionalidad que los colombianos le demos o le damos al derecho internacional. Es un tema de no poca monta. ¿Cuál es la importancia del derecho internacional para resolver o para aplicarlo en el día a día de nuestra problemática? Podemos entender el derecho internacional como una especie de instrumento de apoyo, de complementación, entender que los tratados internacionales, particularmente tratados internacionales sobre derechos, son un instrumento que sirve a nuestro país para integrarnos en una comunidad internacional y en los valores que inspiran a esta. Tenemos que utilizar el derecho como un elemento que dinamiza, que transforma nuestra realidad. Aprovechamos el derecho internacional para ser mejores, para cambiar nuestra realidad social para bien. Es un mecanismo de auxilio y de colaboración. Esa es una manera de entender la validez o la existencia del derecho internacional. Y la otra, que también es, desafortunadamente, también es muy común en nuestro país, es entender el derecho internacional como una especie de negación de soberanía, de corrección, de un instrumento para corregir las imperfecciones de los órganos internos, la incapacidad, una especie de cuarta instancia. Vamos a acudir a un tribunal internacional, porque al acudir al tribunal internacional estamos mostrando cómo Colombia es un país que va en contra de la filosofía del derecho internacional. Cuando nosotros acudimos a un tribunal internacional es porque no estamos de acuerdo con la decisión que se tomó por parte de los jueces de la Corte Suprema o de la Corte Constitucional. Creo que está dañado porque acabo de empezar, ¿no? Habría que hacer la corrección. Yo creo que se pasó lo mismo al señor procurador. Bien, gracias. Digamos, el contexto y la manera como se entienda cuál es el papel que cumple el derecho internacional es muy importante, porque de allí sí difieren los efectos que se le puedan dar desde la perspectiva jurídica. La importancia de la discusión en nuestro país, entonces, digamos que de la discusión que se está teniendo sobre la utilización de los estándares internacionales en el derecho interno, podríamos concluirla con los siguientes aspectos. En primer lugar, se trata de una concepción del derecho internacional. Se entiende que esta discusión de si por qué la manera como hagamos este proceso de paz debe estar acorde con los principios, con los derechos establecidos en la Convención Americana y en los tratados de derechos humanos, tiene un importante valor, que es el valor simbólico que tiene el derecho internacional. Y creo que esto hay que resaltarlo. El hecho de que todos los colombianos estemos preocupados por tratar de actuar de una manera acorde al derecho internacional supone un importante compromiso de la sociedad colombiana y no solamente del Estado colombiano en tratar de actuar de una manera legítima, acorde con los valores de la comunidad internacional. Pero cuando nosotros miramos la discusión, también vemos, y esto es un aspecto interesantísimo, cuando uno mira cuál es el alcance de la competencia que puede tener la Corte Interamericana al momento de establecer una responsabilidad del Estado colombiano, y uno mira los términos, cuánto tiempo se tarda el trámite ante la Comisión, y luego cuánto tiempo es el que llega a la Corte. Hay unas variantes, 5, 10, 15 años eventualmente, hay una variedad sobre eso, pero sí un promedio que actualmente está por encima de los 10 años de la década, para que la Corte conozca de esto. Entonces el problema no es la condena inmediata que pueda venirse por parte de la Corte Interamericana, es esencialmente un problema de legitimidad del Estado colombiano en su actuación, en el respeto de los derechos, y quizá allí es donde más hay que resaltarlo. El valor simbólico del derecho es lo que aquí nos estamos jugando, y el derecho internacional tiene una gran trascendencia para esto. La discusión interna de los colombianos sobre el cumplimiento de los estándares internacionales, entonces, a primera vista nos trae esa importante conclusión, expresa el respeto de todos nosotros por el derecho. Todos los colombianos, independientemente de las posiciones que tengamos, que en ocasiones pueden ser expresadas de manera un tanto beligerante, incluso por quienes son agentes del sistema, quienes estamos dentro del sistema,
Esto habla muy bien de nosotros. Estamos todos comprometidos y buscando soluciones. A veces es necesario resaltarlo, porque nosotros tenemos la tendencia a radicalizarnos en nuestras funciones y al mirar temas como, por ejemplo, como este, el tema de derechos en unos términos absolutos. ¿Se puede? No se puede. ¿Se puede todo? No se puede nada. Creo que, como todo en el mundo del derecho, es necesario hacer una adecuada proporcionalidad, una adecuada interpretación que evite los excesos de cualquier extremo. No es propio, en materia de derechos humanos, partir y concluir en absolutos jurídicos. Y esto es así tanto en el derecho interno como en materia internacional. La discusión en nuestro país de estos temas del marco jurídico para la paz, del marco jurídico para poder realizar una negociación con la FARC, es extraña. Y es, en muchos aspectos, parecería que es prematura, por lo menos en ciertos temas. Aún no conocemos los acuerdos, no se sabe cuáles son las concesiones mutuas y desde ya se adelanta qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué es válido y qué no es inválido. No ha salido la sentencia de la Corte Constitucional y ya estamos tramitando la ley estatutaria, pero sobre la marcha la vamos a ir corrigiendo esperando que salga rápidamente la sentencia de la Corte. Bien, entonces digamos que, bueno, y el eventual referendo ya va en camino. Ese tipo de improvisaciones y de afán debe hacernos reflexionar si de lo que se trata en un proceso de paz es lograr una política de gobierno o una política de Estado. Y creo que un proceso de paz siempre tiene que estar determinado por una política de Estado. Un aspecto que también es muy importante es el relativo a un aspecto que hace peculiar, hace particularmente complejo la discusión en nuestro país, es la tesis de la Corte Constitucional sobre el control de constitucionalidad de las reformas constitucionales. Ese es un aspecto que desconcierta a cualquier invitado extranjero, incluso a los colombianos, por supuesto. La Corte Constitucional colombiana se ha abrogado la competencia a través de una interpretación de la Constitución, según la cual la Corte Constitucional puede declarar inconstitucional por aspectos materiales de contenido las reformas a la Constitución. Y eso tiene una gran incidencia para poder entender hacia dónde vamos. La Corte es un agente protagónico en este punto. Yo quiero, y creo que es muy difícil, mejor dicho, es indispensable conocer rápidamente la decisión de la Corte Constitucional sobre el marco jurídico para la paz. Yo me pregunto, como ex magistrado, y por eso es que he sido invitado también, si la tesis del doctor Mauricio González, según la cual uno de los elementos válidos para poder hacer un control de este tipo es el respeto a las normas del derecho internacional, está o no está dentro de esta nueva tesis. O segundo, lo que acaba de decir el señor procurador. El señor procurador plantea una inquietud que yo tengo también. ¿Será que esa sentencia es una sentencia de simple exequibilidad o es una sentencia que condiciona con una serie de criterios interpretativos la manera como debe aplicarse ese marco jurídico? En principio parece que es simplemente exequible, pero como dice exequible en los términos de la parte emotiva, hay que ver cómo viene la parte emotiva efectivamente para realizarlos. Esa ambigüedad creo que será aclarada una vez tengamos el texto efectivo, pero es muy importante porque sería la primera vez que la Corte, que en nuestro país, la Corte dice la Constitución es válida solo en la medida en que se interprete de esta manera. Sería lo interesante. No parecería ser prima facie lo que dice la Corte, pero es una inquietud que necesariamente tiene que ser resuelta. La Corte Constitucional en este punto, como todos los colombianos, ha tenido posiciones oscilantes. Ha tenido posiciones oscilantes que muestran la dificultad que se tiene sobre este particular. Recuerden las decisiones sobre las leyes que establecían la regularización de los paramilitares rasos. Inicialmente, una ley establecía el principio de oportunidad como un elemento para lograr ese objetivo, fue declarado inconstitucional. Posteriormente, cuando el mecanismo judicial era la suspensión de la pena, se declaró constitucional. Y ahora, pues con esta tesis y con las nuevas mayorías, parece ser que hay un replanteamiento general del tema, cosa que es muy bienvenida para efectos de entender de una manera racional este punto. Como ya se me está acabando el tiempo, debo hacer mención de simplemente de un tema final, y es el tema que aquí ustedes, muchos son estudiantes,
han escuchado reiteradamente, y es una expresión que es la expresión del contexto. Han escuchado el contexto y cada uno lo ha utilizado de una manera totalmente diferente. Eso es la moda. La moda en el derecho es el contexto, es la palabra que se utiliza ahora para casi todas las decisiones. El tema del contexto es muy importante porque tiene distintas formas de entenderse, pero una de las aplicaciones que se le da a la expresión del contexto es la situación fáctica. Si la situación fáctica de Colombia en este momento es similar a la que se ha dado en otros países, que en los cuales ya se decidió sobre la validez o no de leyes que establecían una regulación punitiva más favorable o excepcional, en detrimento o eventualmente restringiendo los derechos de las víctimas. Se ha hablado de contexto social, contexto político, contexto económico, verdad histórica, contexto como fundamento de hecho para aplicar los precedentes, como les acabo de decir, contexto como prueba. ¿Qué es el contexto? Los informes de la relatoría, los informes de Estado, las notas de prensa. ¿Qué es? ¿Cuál es el valor probatorio del contexto? ¿Qué documentos pueden probar el contexto? ¿Cuándo el contexto es fundamento para acusar, como aquí lo señalaba el señor fiscal? ¿Cuándo el contexto puede ser un elemento para justificar una excepción? ¿Cuándo el contexto sirve para establecer presunciones de responsabilidad del Estado? En fin, el contexto es uno de los conceptos de mayores complejidades en la actualidad y el trabajo en la Corte Interamericana no es la excepción. La jurisprudencia de la Corte Interamericana, cuando se ha referido a la justicia transicional, lo ha hecho de una manera muy cauta y yo creo que eso es importante también destacarlo. Quiero decirles que la Corte Interamericana no ha desarrollado jurisprudencialmente, específicamente, el tema de la justicia transicional. ¿Y por qué no ha hecho un desarrollo del tema de justicia transicional? Quizá esto puede explicarse porque la Corte es consciente de que las sentencias que dicte deben servir para orientar a todos los estados parte de la Convención y no solamente a aquellos que puedan estar atravesando situaciones transicionales. De gobiernos militares a gobiernos civiles o de regímenes autoritarios a regímenes democráticos o de la guerra a la paz. La gran preocupación que uno puede intuir de la lectura de la jurisprudencia de la Corte es que la finalidad excelente que plantean los procesos transicionales puedan ser fundamento para rebajar los estándares en materia de protección de los derechos de las víctimas y de las responsabilidades del Estado para investigar la delincuencia. La Corte es consciente de lo evidente cuando mira la jurisprudencia sobre este particular, que los estados incurren o pueden cometer violaciones de los derechos humanos, que las excepciones o los tratamientos menos exigentes en el acceso a la justicia y a los derechos de las víctimas pueden propiciar, mal utilizados, esto es, de manera recurrente y abusiva, una mengua en la vigencia de los derechos humanos y en general un debilitamiento del Estado de Derecho en todos los países de nuestro entorno. En el derecho constitucional se habla de las garantías diacrónicas. Las garantías diacrónicas son las reformas constitucionales y los estados de excepción. La relación entre derecho y hechos. ¿Cómo hacer cuando el derecho va por un lado y los hechos van por el otro? Uno utiliza las famosas garantías diacrónicas. Si hay una total separación entre el derecho y los hechos, uno hace las reformas constitucionales. Si hay esa separación, es susceptible de ser conciliada, pues mientras se resuelve esa separación, se utilizan unas normas de excepción, los estados de excepción vuelve a la normalidad y se aplican las normas de normalidad. La justicia transicional es una tercera alternativa en las garantías para adecuar la realidad con la normatividad. Es una posibilidad de que en ciertas ocasiones se pueda establecer medidas excepcionales que no eliminan, sino que reducen ciertas garantías y cierto margen en materia de derechos. Ese es, digamos, parte de los elementos que se está señalando. Con lo que esto quiero decirles lo siguiente. Primero, la justicia transicional no es un concepto jurídico, no lo pierdan de vista, es un concepto esencialmente político. La justicia transicional puede ser analizada desde una perspectiva filosófica, la finalidad de la perspectiva sociológica, efectivamente cuáles son los hechos que están basándose, pero desde la perspectiva normativa no hay una norma expresa sobre este particular. La Corte Interamericana no es juez de transición.
La Corte Interamericana no es un juez que mira la justicia transicional, cuáles son los supuestos de hecho para que se utilice, y si se dan, entonces se puede establecer una excepción. La Corte Interamericana es un juez que tiene como propósito verificar si se cumplen o no se cumplen por parte de los estados los derechos establecidos principalmente en la Convención Americana. Eso marca una radical perspectiva diferente a la que se realiza dentro de los estados para decidir sobre estos asuntos. La justicia transicional, entonces, no es un parámetro de validez, no es un concepto que determine la validez o corrección de leyes que se refieran a derechos humanos, que establezcan tratos restringidos o excepcionales en materia sancionatoria. Eso es un aspecto de la mayor importancia. Muy bien, en materia de estándares o reglas de interpretación, no voy a abordar ese tema, insisto, porque en materia de verdad, justicia y reparación han sido varios los expositores que me han precedido y sobre los cuales han hecho mención. Y quisiera simplemente concluir señalando una serie de ideas que me parecen también de la mayor relevancia. La discusión en Colombia sobre cuáles son las normas jurídicas o cómo deben desarrollarse el esquema, la estructura normativa que permita realizar una negociación y cómo debe ser contrastado y cuál es el resultado del contraste con las normas de derecho internacional, es en muchos aspectos, como ya lo señalaba, prematura. Como señalábamos antes, no se ha esperado la sentencia de la Corte y existen grandes incertidumbres sobre este particular. Es extraña porque parece confundir en algunas lecturas las políticas de Estado con las políticas de gobierno. Está marcada por un lenguaje beligerante, que es lo propio de nuestra cultura, para bien o para mal, con mucha pasión, Colombia es pasión. Pero independientemente de eso, cuando miramos desde una perspectiva más global, incluso esas posiciones extremas están mostrando que los colombianos estamos todos trabajando en el mismo sendero, en el mismo sentido. Pero lo más enaltecedor de esta discusión es precisamente el valor que se le está dando al derecho internacional. El hecho de que todos, independientemente de cuál sea nuestra posición, estamos conscientes de que la legitimación del Estado está precisamente en compartir los valores que subyacen y que se expresan en las declaraciones de derechos que Colombia ha suscrito. La Corte Interamericana utiliza, una segunda reflexión de conclusión, es que la Corte utiliza la Convención como el principal parámetro para determinar si el Estado es responsable o no. Y al interpretar la Convención, a través de su jurisprudencia, ha establecido un fuerte estándar de respeto a los derechos de las víctimas y a la investigación de graves violaciones de derechos humanos. Insisto, las reglas y los estándares de la Corte, independientemente de los casos y los motivos por los cuales se hayan dado hasta este momento, son reglas fuertes, serias y consolidadas en la jurisdicción interamericana. Son reglas serias y firmes que pretenden impedir la impunidad y que la transición pueda ser una justificación para la excepción permanente y el menoscabo de los derechos de las víctimas y de los ciudadanos individualmente considerados. Se trata de los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas y que tienen relación con todos estos temas de transición, de unos criterios y precedentes, insisto, serios, que no están y que no pueden ser nunca entendidos dentro del mundo de los absolutos, dentro de las alternativas de lo absoluto, pero tampoco pueden ser relativizados de cualquier forma. Lo que corresponde es, no solo a la Corte Interamericana, sino principalmente, porque esa es la razón de ser del sistema interamericano, a los órganos internos, a los órganos jurisdiccionales internos, pero también a los órganos de la administración interna, todo el aparato, todos los responsables del derecho interno, interpretar, aplicar y lograr evitar que se lleguen a ese tipo de interpretaciones extremas, ni absolutos negativos ni absolutos positivos. Es allí donde está el gran reto. El contexto que tanto se ha mencionado, es un elemento que se utiliza para comprender el mayor o menor grado de vigencia de los estándares. Sí, si es la misma situación, pues entonces se aplica el estándar de la Corte. Si es diferente, pues entonces podría hacerse una excepción. Sin embargo, y no obstante esta situación, no es
un concepto, el de justicia transicional, cuya elaboración se haya culminado ni pueda ser trabajado desde una perspectiva tan exacta como se escucha tradicionalmente en quienes participan en este tipo de debates. ¿Qué es el contexto? No lo podemos definir de antemano. Y en todo caso, la Corte Interamericana, ni nosotros como jueces internos, utilizando la convención, podemos utilizar como pretexto eso simplemente para decir sí o para decir no. Reitero y finalizo. La importancia de la discusión sobre coherencia entre la Convención Americana y las leyes y normas que concreten los acuerdos de paz se manifiesta y se expresa, es importante por varios aspectos. El primero, por el respeto a los valores y principios universales en que consisten las declaraciones de derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. En segundo lugar, porque la eventual condena por responsabilidad que pueda realizar el sistema interamericano es un aspecto que por el momento tiene unas consecuencias acotadas en el tiempo y no son las relevantes, por lo menos en este momento, como elemento acuciante para decidir. En tercer lugar, porque el concepto de control de convencionalidad, y ahí es donde está la importancia de toda esta discusión, genera obligaciones internas para aplicar estos estándares. Nos habilita a nosotros, a los funcionarios públicos colombianos, de manera interna, en cada uno dentro de sus ámbitos de actuación, que ellos puedan realizar juicios de validez de las normas y puedan enjuiciar las actuaciones de los funcionarios que en desarrollo de esas negociaciones puedan actuar. Es allí lo más interesante de lo que se está dando. Al final, el proceso de paz es responsabilidad de los colombianos. El derecho internacional nos ayuda, nos da luces, nos da elementos, pero no nos vamos a quitar la responsabilidad y el deber de decidir de acuerdo con nuestras necesidades y también con los criterios previstos en el derecho internacional. Es allí lo más interesante, la gran paradoja y la ausencia de una conclusión definitiva. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Sierra Porto. Y para cerrar el panel sobre el control judicial internacional, tenemos el privilegio de contar con el exfiscal de la Corte Penal Internacional, señor Luis Moreno Ocampo. Gracias al ejercicio de este alto cargo, el señor Moreno Ocampo conoce muy bien conflictos armados del siglo XXI, tan complejos como los de Darfur, Libia y el Congo. Bienvenido, señor. Señor presidente de la Corte Constitucional, me parece que la visión de la Corte de hacer esta reunión no pudo haber sido más atinada, pues el momento exacto de tener esta reunión. El presidente de la Nación de Colombia dijo claramente que él necesita un marco claro para negociar este acuerdo de paz. Y también nos avisó que la gente que está en La Habana, los dirigentes de la FARC, iban a estar siguiendo esta reunión para entender cuál es el marco legal. Y justamente yo creo que en esta reunión uno de los magistrados de la Corte Constitucional, en realidad, si bien el fallo no se conoce, lo presentó. El magistrado Pretel Chasloub presentó muy claramente los aspectos fundamentales del caso, que para mí, y eso voy a explicar mínimamente, coinciden exactamente, casi diría, con los criterios que la fiscal de la Corte Penal Internacional presentó en su carta a la Corte Constitucional y que es pública. Y ese es el marco. Ese es el marco constitucional. Digamos, la creatividad colombiana hace falta dentro de ese marco. No se puede cambiar ese marco. Un acuerdo de paz que no respete ese marco fijado por la Corte Constitucional, ¿qué futuro va a tener? Los jueces van a empezar a actuar, va a haber investigaciones, va a haber gente, se va a caer. Entonces, yo no veo cómo ese marco se puede exceder. Quizás no haya acuerdo. O si hay un acuerdo donde se conceden cosas que el marco no acepta, obviamente esa no es una plataforma sostenible, va a haber un problema. Entonces, me da impresión, o yo voy a hacer el esfuerzo, o intentar, poner los puntos más ríspidos sobre la mesa. No creo que sea simpático mi comentario, y supongo que casi todo el mundo va a estar en desacuerdo, pero me parece que es importante, esos son los límites de juego. Yo me hace concentrar en la fiscal de la Corte Penal Internacional, porque es lo que me pidieron, además lo que yo entiendo, pero me parece que es importante entender que hay una enorme coincidencia
entre la visión de la fiscal y el fallo de la Corte Constitucional. Así que yo diría, como dijo mi predecesor, acá lo relevante es que la Corte Constitucional colombiana definió un marco que no se puede exceder. ¿Por qué es importante la opinión de la fiscal? Es importante, y yo creo que justamente su contribución es una contribución importante al proceso de paz colombiano, de anticipadamente decir su criterio, porque la fiscal, si bien no tiene la palabra final en la Corte Penal, hay jueces de apelaciones, hay jueces que pueden revisar lo que ella diga, es la que tiene, la que abre la puerta. Si la fiscal no abre la puerta, ustedes no entran en la Corte. Entonces, si ustedes respetan el marco que fijó la fiscal, olvídense de la Corte Penal Internacional. Si ustedes no lo respetan, seguramente que pueden cuestionar su criterio si ella interviene y discutirlo frente a los jueces de la Cámara de Apelaciones finalmente. Pero van a estar 5 años litigando con una espada de Damocles sobre el proceso de paz de que de pronto la Corte intervenga. Entonces, es decisión de ustedes. Mi sugerencia es, si pudieran hacer un acuerdo dentro de ese marco, que además es el marco de la Corte Constitucional, el acuerdo va a estar solidificado, el acuerdo va a dar seguridad jurídica. Si no, no. Ah, yo tenía un PowerPoint. ¿Podemos mostrarlo? Porque yo puse en un PowerPoint, sobre todo porque quiero... No, pero... ¿Podemos empezar? Este no es. A ver. ¿Podemos poner...? Qué macana. ¿Podemos? ¿Tenemos el PowerPoint o no? ¿Podemos ponerlo? Eso, muy bien. Ese es el título. Ahora la siguiente. Muy bien. ¿De a poquito? El marco legal definido por la fiscal. Primer punto que la fiscal hace claro es que la fiscalía concentra sus investigaciones en los máximos responsables, asumiendo que Colombia va a ocuparse del resto de los responsables de acuerdo a la ley colombiana. Entonces, esto me parece importante que entiendan. La fiscalía se ocupa de los máximos responsables, no es que dice que los demás pueden ser impunes, pero el resto de los demás son responsabilidad exclusiva posiblemente de los colombianos. Segundo punto. La fiscalía ya ha dicho en su informe de noviembre del 2012 que Colombia ha investigado y condenado a los máximos responsables de la FARC y de la FARC. Y además, hoy el fiscal nos contó cómo sigue llevando adelante nuevas investigaciones. Yo estoy acá hace 6 días. En mis 6 días conocí un fallo de falsos positivos a un oficial del ejército que tenía mucho prestigio aparentemente, y hoy me enteré, o ayer me enteré, un fallo de la Corte Suprema confirmando, que alguien lo mencionó antes, el procurador lo mencionó, confirmando condena a los máximos responsables de la FARC que están en Cuba. Entonces, no solamente ustedes lo hicieron, lo están haciendo cada día. Ustedes están investigando. Y eso es lo que yo siempre dije al presidente. Colombia ha hecho tanto que es difícil mostrarlo. Ustedes han hecho tantas investigaciones y tantas cosas, y además son tan complicados y hacen cosas tan sofisticadas que es difícil mostrarla. Pero realmente ustedes han hecho enorme cantidad de investigaciones en diferentes aspectos. Vamos al punto que es el más ríspido. Porque lo que la fiscal ha dicho, y después lo voy a mostrar en detalle, es que si bien han hecho todas las investigaciones judiciales y son genuinas, incluyendo las de Justicia y Paz, ella dice, falta ver la sanción. Porque ella dice lo siguiente: los máximos responsables deben tener pena de prisión, de privación de libertad a cumplir. Los que no son máximos responsables es distinto. Pero para los máximos responsables, la fiscal dice que solamente será genuino si hay pena de prisión a cumplir. Hoy, para mí, fue súper relevante cuando la magistrada de la Corte expresó el punto de vista de la Corte, dice una cosa parecida, no es igual. Él dice que no, la guía que establece la Corte es que no puede haber una suspensión total. Es decir, establece, hace un poquito más sofisticado o refina el argumento de la fiscal, pero son iguales. En los dos casos dicen, tiene que haber algún tipo de prisión para que el fallo sea genuino. Y creo que es muy importante que esto se tenga en cuenta, porque si no pasa eso, va a haber un problema con el acuerdo, con la Corte Constitucional y con la Fiscal Internacional. Entonces, ustedes pueden creer que está bien o está mal eso, y pueden tener muchas opiniones. De hecho, yo no tengo nada que ver con esta opinión de la fiscal. Justamente, mi opinión es irrelevante. Ustedes también. Lo que es relevante es lo que dice la Corte y lo que dice la fiscal.
y ya está. Entonces, yo le voy a sugerir que estudiemos esto en profundidad y que después veamos qué se puede hacer en este marco. Antes de eso, está bien, pasemos a la siguiente. Yo quisiera hacerles 5 puntos sobre el contexto internacional. Esto sí es mi opinión y esto lo pueden tomar, bueno, una opinión más de las que se han dado acá. Primer punto, me gustaría poner sobre la mesa que ya ha habido en otros países referéndums y reformas constitucionales para intentar proteger y blindar la impunidad de los máximos responsables de crímenes masivos y no funcionaron. Hubo, como el procurador señaló, hubo dos referéndums en Uruguay. Los uruguayos votaron que no querían investigar el pasado. Lo votaron en el 86 y lo votaron de nuevo hace poco tiempo, diciendo, bueno, el primer referéndum fue viciado por la amenaza del poder militar. Y de nuevo votaron que no querían. Es decir, hay dos referéndums que no. Sin embargo, los jueces uruguayos investigaron y procesaron a los máximos responsables. El presidente Bordaberry murió procesado y los generales están procesados. En Chile fue peor. En Chile había una reforma constitucional manejada por Pinochet. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Pinochet murió procesado. Y hay más de 100 oficiales chilenos procesados y condenados algunos. Entonces, la historia nos muestra que estamos en una época distinta. Que lo que pasó hace 20 años no se puede pasar más. No pasa más. Por eso el segundo punto, ¿me pone el...? Acá ya discutieron las amnistías, el procurador se citó justamente. En el año 99, una amnistía en Sierra León, que era incondicional, y Naciones Unidas puso que esa amnistía no podía alcanzar a responsables de crímenes de lesa humanidad. Y de hecho, luego se montó un tribunal en Sierra León y se lo juzgó. Entonces, hubo una amnistía, no tuvo ningún efecto. Y hay el informe que citó el procurador, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Navi Pillay, que dice exactamente lo mismo. Yo tuve un experto que explicó que en algunos casos hay amnistías. Sí, hay países que siguen dando amnistías, pero internacionalmente no van a ser reconocidas. Ese es el punto. Y ese es el punto. Navi Pillay fue la abogada de Mandela, fue jueza de la Corte de Ruanda, fue jueza de la Corte Penal Internacional. Entiende de qué habla. Y ella sacó un informe explicando por qué las amnistías no funcionan. Siguiente. Por eso, este para mí es el punto central que yo quisiera desarrollar después un poquito más. Para tener seguridad jurídica en Colombia, cualquier negociación, sea la que sea, va a tener que respetar lo que dijo la Corte Constitucional y que es sostenido desde el punto de vista internacional por la fiscal internacional. Si esto no es así, no sé cómo el marco va a funcionar. Lo que pasa es que eso lleva a una discusión distinta, porque el gobierno colombiano, y lo dijo el presidente muy claramente, él quiere un marco para sujetarse a él. Entonces, ahora el gobierno colombiano, con el marco que ustedes le dieron y el marco que la fiscal le informó, ¿cómo va a hacer concesiones que no puede hacer? Entonces, la FARC no es que tengan que pelear con el gobierno colombiano en Cuba, tienen que inventar una fórmula dentro del marco. Y por eso creo que es muy bueno que estén viendo, porque supongo que han tenido mucha desconfianza en lo que acá se diga, pero este es el cuadro. Acá hay un sistema constitucional, hay una corte constitucional, ha dicho cuál es el marco. Y si quieren acuerdo de paz, quizás no lo quieran, pero si lo quieren, hay que jugar ahí adentro. Yo quisiera dos cosas más que ahora me van a enemistar con los que pensaban que estaban de acuerdo conmigo. ¿Mostramos? Bueno, las víctimas deben ser reparadas. A mí me pareció muy interesante lo que dijo la persona que habló ayer de memoria histórica, que es clásico. Él dijo, justicia y paz, hay pocas condenas, pero hay muchísima verdad. Y nadie la conoce. Justamente, los abogados tenemos tendencia a querer mostrar las cosas a los jueces y en realidad tenemos que mostrársela a los ciudadanos. Y para eso hace falta películas, programas, televisión, radio, algo distinto que magistrados y jueces y salas de audiencia. Entonces, yo diría que la historia de la verdad requiere desarrollar cómo usamos para que toda la información que se juntó, toda la información, el fiscal sabe exactamente cómo opera la FARC. Esa información tiene que llegar a la opinión pública y enterarse. Y la FARC también tiene derecho a contar su visión. Entonces, me parece que el esfuerzo de la verdad acá tiene que ser enorme, enorme, y no pasa solamente por tribunales. El quinto punto, ¿me muestran? El grado de participación política. Una cosa que creo que es fundamental entender, no hay ninguna restricción internacional para la participación política.
decir, los miembros de la FARC es un tema de Colombia. Si ustedes, yo sé que la Constitución lo prohíbe, pero ustedes reforman la Constitución, un miembro de la FARC puede estar en una preso y ser miembro del Senado. Y para darles un ejemplo de eso, yo estoy muy, muy satisfecho de que están acá los jueces de la Corte Suprema de Kenia. Porque en Kenia, y no sé si ustedes lo conocen, pasa lo siguiente. En el año 2008, fin del 2008, hay una elección en Kenia, se produce violencia, uno de los líderes de la oposición que ha perdido, nosotros sospechamos que dirigió operaciones y atacó y masacró gente que eran partidarios de la gente que estaba en el gobierno, y el que era viceprimer ministro del gobierno después, nosotros teníamos evidencia que había manejado violencia contra esa gente. Entonces, un líder de la oposición y un líder del gobierno habían manejado violencia masiva. La fiscalía intervino, abrió un caso, estas personas están procesadas. Esas dos personas se sometieron a la justicia. Aparecieron ante los jueces, viajaron a La Haya cada vez que se los pide. Pero al mismo tiempo hicieron un pacto político entre ellos y uno de ellos, el viceprimer ministro, se convirtió en el candidato a presidente y el señor Ruto, que era el opositor, se convirtió en el candidato a vicepresidente en la misma fórmula. Es decir, los ex, los que se peleaban entre ellos, imagínense una fórmula política con un presidente. El presidente es la FARC y el segundo es las paramilitares. Es, bueno, ustedes creen que Colombia es interesante, Kenia es súper interesante. Entonces, ¿qué pasó? La fórmula ganó. Es decir, el actual presidente de Kenia y el actual vicepresidente de Kenia, y no sé un grado mayor de participación política que esa, los dos están procesados y enjuiciados por la Corte Penal Internacional hoy. Entonces, no hay ninguna restricción a la participación política en el sistema internacional. Es un tema de ustedes. Colombia tiene absoluta capacidad para decir lo que quiera. ¿Está claro? Yo me quise tomar acá un pequeño 3 minutos para explicar por qué esto es raro de entender, sobre todo si a los miembros de la FARC, supongo. Porque lo que está pasando sobre todo a partir del fin de la Guerra Fría. Deme un poquito ahí, el PowerPoint. Yo fui fiscal en el año 85 a las juntas militares argentinas. Y yo me acuerdo, los generales no podían creer que estaban siendo procesados. Ellos estaban muy orgullosos de haber ganado una guerra a las guerrillas. Y no podían creer que estaban siendo juzgados. Nadie les había avisado, porque no existía la idea. En el año 76, cuando tomaron el poder, nadie pensaba que se podía investigar y castigar a los líderes de crímenes masivos. Y 10 años después, cuando se estaban siendo juzgados, no lo podían creer. Pero, de hecho, la Guerra Fría terminó en Sudamérica, excepto en Colombia, terminó en los 80. Y por eso, en los 90, el mundo cambió. El mundo cambió. Y la nueva regla es que no hay impunidad para crímenes masivos. Y esa nueva regla la aplica el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas desde el 93, que estableció un tribunal para juzgar los crímenes en Yugoslavia, otro para juzgar Ruanda, y luego nos dio a la Corte Penal Internacional un mandato de intervenir en Darfur y en Libia. Y Gaddafi es otro caso que yo tengo. Yo lo procesé a Gaddafi. Y Gaddafi no podía, ellos no podían concebir que ellos fueran procesados. Ustedes imaginen Gaddafi. Gaddafi llegó al poder con un golpe de Estado, ejerció el poder en forma brutal, torturando y reprimiendo cualquiera que fuera un disidente contra él, pero además, afuera de Libia, apoyó cuanto grupo guerrillero hubo en el mundo, incluyendo en toda América Latina, en toda África, en Asia, en Irlanda, en España. Él complotó para matarlo a Ronald Reagan, le puso una bomba a aviones americanos sobre Inglaterra y aviones franceses sobre África, puso una bomba en nightclubs, y después de todo eso, hizo un acuerdo de paz con Gran Bretaña y Estados Unidos en el 2004, y se convirtió en un líder aceptable. Gaddafi, ustedes pueden ver fotos de Gaddafi con el primer ministro británico, con el presidente Obama, con Ban Ki-moon, con todos. Gaddafi fue, en el año 2009, era el presidente de la Unión Africana, Libia estaba en el Consejo de Seguridad y él y Libia era el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, tenía todo el poder del mundo. 2 años después era un paria. 2 años después era un fugitivo de la justicia internacional. Entonces, ¿por qué? Él no podía creer que lo que siempre había hecho y se le había ignorado, de pronto se lo hacían pagar. Y creo que eso es un mensaje importante entender. El mundo cambió. Lo que le pasó a Navarro en Colombia, hoy no puede pasar más. Ya
Eso que ustedes hicieron hace 20 años cambió. Y eso es un problema para incluso los expertos. Los expertos en manejo de negociaciones a veces no llegan a entender cómo cambió el mundo de rápido. Pero el mundo cambió. Y no solamente... ¿Me muestra el PowerPoint? Cambió el Consejo de Seguridad, pero hay 122 estados que han sido miembros, son miembros de la Corte Penal Internacional. Y esos tienen la obligación de castigar de por sí. Póstame el siguiente. Ahí tienen en azul los estados partes y fíjense, toda Sudamérica es miembro de la Corte, toda Sudamérica entera. Por eso las FARC son un movimiento aislado en Sudamérica. Porque en Sudamérica, Mujica en Uruguay fue un exguerrillero, pero llegó al poder por el voto. Entonces, en Sudamérica se terminó la violencia política, excepto en Colombia. Y justamente por eso todo el mundo ratificó el Tratado de Roma. Los blancos son... Sí, entonces, esos son los azules, los que están adentro. Del siguiente. Por eso hay dos estándares diferentes, los blancos y los azules. El siguiente. Dele más. Acá yo puse, pase para ahí, los nombres de los países en azul, que son miembros del Consejo, son miembros de la Corte, y son todos miembros de las Naciones Unidas. Entonces, hay un doble estándar en realidad. Los azules tienen el deber de castigar, y Colombia es uno de ellos. Los blancos depende del Consejo de Seguridad. Entonces, tenemos casos en Libia y en Darfur que no eran miembros de la Corte, pero el Consejo de Seguridad decidió que sí. Y por eso el mundo ha cambiado. Está bien. Muy bien. Entonces, esa pequeña digresión de los mapas es para mostrar por qué el mundo ha cambiado tanto y por qué el mundo es complicado. Porque en realidad, por ejemplo, hay acusaciones contra Sri Lanka de que es un exterminio. Pero Sri Lanka no es Estado parte. Y el Consejo de Seguridad no se mete con Sri Lanka. Y entonces, eso posiblemente va a tener impunidad. Pero en Colombia, con el marco de la Corte Constitucional, imposible. Entonces, yo quisiera ir paso por paso para mostrarles en detalle que no es mi opinión ya, sino es la fiscal. La fiscal ha dicho en su reporte que la información disponible indica que las autoridades nacionales han llevado a cabo acciones judiciales pertinentes contra los que parecen ser los máximos responsables de los crímenes más graves entre los miembros de la FARC y el ELN. Y concluye, siempre que se haga una adecuada ejecución de sentencias, esto lo decía en noviembre del 2012, estaba advirtiendo, siempre que se haga una adecuada ejecución de sentencias dictadas contra los condenados, in absentia, la Fiscalía no tiene por ahora ningún motivo para poner en duda la autenticidad de estas acciones. Entonces, está todo bien, falta el cumplimiento de las condenas. Deme el siguiente. Entonces, esta distinción, pase. Esta distinción entre el grupo de máximos responsables y el resto la hace la fiscal en cuanto a la pena en su carta. El siguiente. Y acá les leo la carta. Una sentencia que es grave o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los crímenes y la forma de participación del acusado, la fiscal dice, va a viciar la genuinidad del procedimiento nacional, aun cuando en sus fases previas hayan sido actividades genuinas. Desde que la suspensión de una sentencia de prisión significa que el acusado no pasa tiempo en prisión, deseo avisarle que eso será manifiestamente inadecuado para individuos que tienen la máxima responsabilidad por la comisión de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Una decisión de suspender la sentencia de prisión para tales personas sugiere que los procedimientos fueron adoptados con el propósito de proteger a esas personas de su responsabilidad criminal. Entonces, eso está haciendo la fiscal. La Corte Constitucional dice algo parecido, pero con una sofisticación, dice, no puede ser total, dando lugar a que, bueno, puede haber algo, pero no total. Y yo creo que la fiscal, justamente en su carta, abre la puerta para que si usted quiere hacer algo, lo pueden consultar con ella. Y de ese modo, un acuerdo que establezca un cumplimiento parcial sea no solamente aceptado por la Corte Constitucional, sino también por la fiscal. Y de ese modo ustedes blindan el acuerdo con la FARC. El siguiente. Yo ahora, hasta acá yo dije lo que la fiscal decía, y yo les repito, no tengo nada que ver, yo me enteré de esto
leyendo. La fiscal está libre de mí, por suerte, ella decide. Entonces, en ese sentido, yo soy nada más que les cuento lo que ella está diciendo. Sí, como yo estuve haciendo esa tarea por 9 años, y hasta ese momento yo siempre tuve que estar callado. Yo veía los estados haciendo cosas y nunca decía, pero mire, haga esto otro que es más fácil. Entonces, esta es mi chance de decirle a Colombia, mire, hay espacio. Yo le dije siempre al presidente de Colombia, mire, usted va a recibir el apoyo de la Corte Penal Internacional. Hay un marco, el marco es este, pero hay mucho espacio para resolver ahí. ¿Podemos mostrar? Me parece primero que hay que entender que estamos hablando de seguridad jurídica. Porque si no lo hubiera, sería un conflicto. Si la gente se intentara, si hubiera un acuerdo de desmovilización que después es suspendido porque hay sospechas de que va a haber una amenaza penal, eso se generaría muchos problemas. Entonces, me parece que la discusión posible es cómo encontramos fórmulas creativas dentro del marco. Yo presenté algunas. Acá me parece, no se puede obligar a pedir perdón. Nadie le puede obligar a los dirigentes de la FARC a pedir perdón ni a arrepentirse. Yo diría, es muy difícil arrepentirse, porque ellos están convencidos que todo lo que hicieron lo hicieron por algo, que les parece mejor. Yo creo que igual son crímenes, pero bueno, me parece muy complicado para una persona que tiene estas responsabilidades arrepentirse. Ojalá que lo hicieran. Pero sí, de acuerdo a lo que explicaron los antecesores, hay que asegurar la verdad y la no repetición de los hechos. Es decir, los máximos responsables de la FARC pueden simplemente reconocer esto se hizo porque nosotros lo supervisamos y lo ordenamos y era de acuerdo a nuestros planes y pueden garantizarnos que no lo van a volver a hacer, que no lo van a repetir. Esas son las dos cosas que creo el acuerdo debería pedirles. No perdón, no arrepentimiento, si lo hicieran sería mejor. Ojalá que lo pudieran hacer. Pero sí, ¿verdad? Y no repetición, son las dos cláusulas que hay que pedir. Vamos al siguiente. Yo creo que el macro proceso o los macro procesos que están armando la Fiscalía pueden concluirse si hubiera un acuerdo con la FARC. Y en ese sentido, ya están las sentencias dictadas. En el momento de unificar las penas, se acumulan todos los procesos, incluyendo las investigaciones pendientes. Los líderes reconocen que todo eso que pasó son ejemplos de lo que ellos ordenaron. Y ahí se establecen las modalidades que se hayan acordado para un no total cumplimiento de las condenas. Y se puede, de ese modo, cerrar el episodio con ellos, cerrarlo para todos los de abajo, que entonces pueden todos recibir penas condicionales, y dar la vuelta a la página. En ese sentido, la fiscal ha dicho que las autoridades han llevado a cabo acciones judiciales pertinentes contra los que parecen ser los máximos responsables, y yo le citaba acá un fallo de la Cámara de Cuestiones Preliminares en el caso de Libia, en el caso de Saif Gaddafi, donde decía expresamente que basta que se investiguen las conductas, no importa la calificación, no importa que ustedes califiquen de un modo u otro. Entonces, me da la impresión que esta idea es una sugerencia para mostrarles que hay espacios de creatividad discutida. Ustedes posiblemente conocen mucho más que yo la ley colombiana y van a encontrar mejores sugerencias. Pero yo no quería cerrar esta participación, sino, mire, hay un marco que restringe la acción, pero dentro de ese marco hay posibilidades. Si quieren negociar, si quieren hacer un acuerdo, van a recibir todo el apoyo del mundo para encontrar las posibilidades. Se puede unificar las penas, se puede establecer ahí una forma de terminar con los procedimientos penales en Colombia, una forma de que haya algunos responsables, que además sean los líderes son líderes porque son responsables de lo que hace su gente. Entonces, es el momento de ese liderazgo mostrarlo. Señores, es el momento de mostrar liderazgo. Si quieren hacer la paz, hay que mostrar liderazgo. Me parece fundamental que la enorme cantidad de información que la Fiscalía y los jueces han juntado se vuelque de modo adecuado para el grupo que haga la verdad, en las investigaciones de la verdad. Eso es fundamental, que la gente entienda, que la gente sepa, que comprenda cómo funcionaba esto. Que entienda también por qué, en realidad, esta visión de que los que no son máximos responsables pueden ser todos diferentes, tiene mucho sentido, porque si ustedes se juntan con los desmovilizados, muchísimos de ellos fueron movilizados cuando tenían 12 años, muchísimos de ellos tenían miedo de dejarlo, entonces son víctimas y victimarios al mismo tiempo. Entonces me parece que justamente el acuerdo de paz obliga a Colombia a aceptar cosas que normalmente no aceptarían, permite al mismo tiempo pasar la hoja y tiene algún fundamento en cómo funciona. Entonces me parece que si el fiscal, los jueces pudieran dar información a la gente que maneja el tema de la verdad,
eso ayudaría muchísimo a entender el fenómeno, no solamente en Colombia, sino afuera de Colombia. Además, un punto que me parece muy importante para el gobierno colombiano, obviamente que el espacio que ocupa la FARC va a ser una tentación para que grupos de crimen organizado lo ocupen. Entonces sería muy útil que los enormes esfuerzos y la enorme cantidad de recursos que el fiscal dedica a la FARC se pueden dedicar a evitar eso, a evitar que haya nuevos grupos de crimen organizado. En ese sentido, un acuerdo con la FARC sería muy conveniente para no solamente resolver un problema con la FARC, sino evitar o intentar minimizar la aparición de nuevos grupos. Yo quisiera terminar acá. Espero haber sido claro. Me parece súper importante esta reunión. Estoy muy agradecido de ver que me hayan permitido participar en ella y aportar lo que yo les puedo aportar. Me parece que justamente esta reunión permite a todo el mundo, a los colombianos, al gobierno y a la FARC, ajustarse a la realidad. Hay un marco, hay muchas opiniones, pero el marco lo definen los jueces de la Corte Constitucional, eventualmente la fiscal de la Corte Internacional. Esas personas definen el marco, y ese marco está claro. Ese marco permite negociaciones, pero también establece algunas restricciones. Si podemos encontrar, si su creatividad logra encontrar las fórmulas necesarias para que ese acuerdo se pueda llevar adelante, supongo que le va a hacer un enorme bien a Colombia. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias al doctor Moreno Campo y a los demás panelistas. Tenemos un receso de 15 minutos donde pueden tomar un refrigerio en el pasillo contiguo al salón. Los esperamos en 15 minutos para continuar. Recuerden que tenemos también abierta una exposición de arte y fotografía que pueden visitar en estos espacios de receso. De igual forma, recuerden registrarse en las mañanas y en las tardes para efectos de los certificados de asistencia. Muchas gracias. Vamos a realizar un breve receso en esta transmisión especial del noveno conversatorio de la Jurisdicción Constitucional, Diálogo Constitucional para la Paz. Pero mientras volvemos en 15 minutos, queremos saber la opinión de todas las personas que han participado en este importante evento académico o que nos han seguido vía streaming a través de las páginas web de la Corte Constitucional y de la Rama Judicial, escribiéndonos al Twitter @cconstitucional o por medio de Facebook a la Corte Constitucional de Colombia. Ya volvemos. Noveno conversatorio de la Jurisdicción Constitucional. Diálogo Constitucional para la Paz.